Bueno, pues qué tal a toda mi gente locochona. Estoy súper emocionado porque por fin voy a tomar unas vacaciones, la verdad. Y encontré un lugar maloncísimo que se encuentra en Oklahoma. Y el lugar se llama Broken Bow. Desde hace mucho tiempo he querido ir a una cabaña, pasar un tiempo tranquilito, disfrutar de la naturaleza. La cabaña está, mi gente, uf, no tienen una idea. Pero vámonos para que vean de qué estoy hablando. Casi llegamos, ya nada más nos falta 1 hora y 14 minutos. ¿Estamos perdidos? Sí, por ahora sí. No, vamos a seguir derecho hasta llegar a Camp Ranch Road. ¿Y dónde está Horchata Town? Horchata Town, todavía no lo encontramos. Mi gente, pues ya por fin llegamos, ya estamos aquí en Broken Bow, en Oklahoma. Y como les había dicho, ese sueño que yo tenía de una cabañita, de poder pasar tiempo con la familia, descansar, relajado, creo que no encontré un lugar mejor que este, honestamente se los digo. No tenemos nada más que puro bosque detrás. Y cuando les enseñé esa cabaña, mi gente, oh, Dios mío, está... Pero sin más ni más, creo que ya es momento de darles ese delicioso tour que les he estado platicando para que vean esta cabaña. ¡Vámonos! Sí, vamos a lo mero bueno. Pues esta es la entrada principal a la cabaña. Como pueden ver, aquí están las escaleras para que entres. Todo este es el deck, donde aquí tiene una, pues es como una sillita, es un swing para que te sientes muy a gusto, disfrutar de la tarde o de la mañana, tomarte tu cafecito bien rico. Bueno, y así se ve la cabaña una vez que entramos. Miren nada más, mi gente, qué delicia, qué rico. Obviamente luego entrando tiene pues su chimeneita, gusto, rico. Miren nada más este ventanal, fregoncísimo, para que veas el amanecer todos los días. Ahorita pues sigue lloviendo, pero bueno, pues no nos agüitamos, ¿verdad? Tiene sus silloncitos, tiene su fireplace o su chimenea, su silloncito. Aquí tiene un recibidorcito y miren nada más todos los detalles de la decoración, los espejos, los focos. Chéquense nada más el estilo. Está bien, bien chido. Si se fijan, desde aquí podemos ver cuántas recámaras tiene. Es una, dos, y luego de este lado tiene 3, y la puerta de hasta el final, esta de ahí, 4. Entonces son 4 recámaras. Y bueno, pues ya de aquí nos pasamos a lo que vienen siendo los comedores o el comedor. Tienen 2 mesas por si vas a tener más gente. Pues obviamente aquí sientas a la cantidad de personas que necesites. Más aparte lo que viene siendo la barra de la cocina. Chéquense nada más. Pero bueno, pues ahorita ya nos vamos a Walmart porque sigue lloviendo y al parecer no va a dejar de llover. Y pues las crías tienen que salir, divertirse, poder jugar. Y bueno, pues vamos a tener que comprarles unas botas para el agua. Gracias. Y le vamos a comprar también unas chamarras para el agua. Bueno, ya llegamos aquí a Walmart, pero así vamos a bajarnos. Vamos a... Tenemos la misión más que nada de comprar y conseguir las botas para la lluvia y las chamarras para la lluvia. Este es el Walmart. Creo que es uno de los más chiquitos que he visto, pero bueno, cumple la misma función. Vámonos. A las chiquitas. A las grandotas. Misión Cumplida.
Sin duda alguna, este es el Walmart más chiquito en el que hemos estado. Yeah. Pero tenía todo. Y bueno, pues saliendo de la entrada principal, nos vamos hacia el otro lado, cruzamos por acá. Y aquí tenemos lo que es el cuarto de juegos. Obviamente aquí tú entras. Está muy, muy chido, la verdad. Chéquense nada más esto. Entras y tiene su mesita de billar, bien coqueto el asunto. Tiene sillitas y todo para que te sientes aquí a disfrutar, echarte unos buenos tragos, unos buenos vinos, o simplemente nada más pues compartir con la familia. Tiene aquí una tele por si quieres ver juegos, deportes. Esa es otra de las cosas que está cañón, es que tiene solamente cable o tiene DirecTV, entonces puedes ver juegos, lo que tú quieras, de fútbol, lo que se te antoje. Vámonos para arriba. Subimos estas escaleras y aquí tienen una parte para los niños que se me hizo excelente. Súper, súper coqueto, súper, súper nice. Miren nada más esto. Tienes una cama aquí y luego tienes aquí 4 bunk beds para que aquí se duerman todos los primos juntos y hagan su relajo como les encantaría. Bueno, rápidamente, pues aquí tenemos la parte de atrás. Miren nada más, otra chimenea. De ahí se ve, ahí es donde estábamos. Y ahora esta es la parte de atrás, donde obviamente tenemos un asadorcito para hacer una carne asada riquísima. Ahí te sientas con la familia, disfrutar alrededor de la fogata. Otra mesita por si decides que quieren comer ahí abajo, al lado del bosque. Sin duda alguna lo pueden hacer. Luego aquí pues tienes otra mesa ya para los adultos, para estar más a gusto, sentaditos, echando unos tragos, comiendo. Y aquí al final tenemos nada más y nada menos que un jacuzzi. Por si son de los que les gusta meterse y estar en contacto con el agua a la vez que con la naturaleza. Bueno, pues aquí tienen, miren nada más. Y bueno, pues obviamente tiene todas las comodidades. Como pueden ver, está saliendo el humito de que el agüita está calientita. Puedes ponerle luces de colores para que veas como todo se pone muy coqueto. Empieza a salir a moverse el agüita rico, 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 que es algo que... fenomenal, miren nada más. Vámonos. Vámonos. Ton, 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 ton. To call when I lose control. Está abierto, ¿no? 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 Listo, vámonos. Por alguna razón en este pueblo, una de las cosas más emblemáticas es lo que nosotros conocemos como pie grande. Aquí le llaman Sasquatch. Pero está por todos lados. Y pregunté por qué era el motivo y supuestamente aquí fue uno de los lugares donde se le vio en alguno de esos momentos de la historia donde se pensaba que eran de verdad. Pues bueno, aquí lo tienen, este es el Sasquatch. De hecho dicen que vino National Geographic y todo ese show, todo por Mr. Sasquatch o Pie Grande. Pues bueno, mi gente, como todo lo bueno llega a su final, nosotros ya es hora de que nos vayamos de aquí. Este es el último momento en el que vamos a estar en esta cabaña. La verdad, lo disfrutamos bastante. Es algo muy, muy chido. Se los quiero recomendar realmente para que vengan y conozcan este lugar aquí en Broken Bow. No se van a decepcionar en lo más mínimo. Pero pues ya es hora de que nos vayamos. Pues ya con esto yo me despido, no sin antes desearles que tengan un excelente día. No dejen de suscribirse a su canal CGC Shooting B-Roll. Yo soy Carlos Garza y nos estamos viendo en Disney. Bye.